Padre, te damos las gracias, estamos muy agradecidos de que un día más tú nos tengas aquí reunidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Bendice a cada hermano y cada hermana que viene en camino. Seas tú guiándole, fortaleciéndole, Padre, para que pueda llegar en la misma armonía de tu Espíritu Santo. Y seas tú obrando con cada uno de nosotros. Y nosotros que estamos aquí te damos las gracias. Mi hermano que están orando todavía te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Permite, Señor, que lo que vengamos pidiendo o lo que hayamos deseado, tú esta noche seas contestándonos a nuestros corazones. Porque sabemos y comprendemos que a través de tu palabra dice: sin mí nada podéis hacer. Así que, Señor, honra a cada hermano y cada hermana que estará llegando. Tú seas guiándole, guardándole en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Deme un aplauso a Él, mi hermano. Gloria. Amén. Oh, qué amigo nos es Cristo. Y que debe recargar.
Sangre
Soy salvo por la sangre de Jesús. Thank you.
deseo de adorar a usted, haya deseo de estar contento, porque venimos a estar aquí no a agradarnos a nosotros mismos, venimos a agradarlo a Él, mi hermano. Y el Espíritu Santo está aquí, mi hermano. Puede estar a tu lado, puede estar adentro de ti. Eso no lo puedo decirlo. Cada uno sabe dónde está. Amén. Pero si estás aquí, eres un adorador. No es tu cuerpo el que adora, es tu alma. Amén. No eres tú el adorador. El verdadero adorador es el Espíritu Santo. Así que si tienes flojera, saca tu carne a un lado. Saca todo el peso de deudas a un lado. Y olvídate, el mismo Dios que viene confiando, Él te va a abrir puerta, mi hermano. Amén. Así que venimos para tener compañerismo con su palabra. Venimos para tener compañerismo alrededor del Espíritu Santo. Y el que no lo haya recibido, lo puede recibir. Amén. Para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Cantemos, hablaré a mis hermanos. Hablaré a mis hermanos y mis compañeros, juntos le adoraremos. Amén.
y que tú nos has traído a este lugar, Padre, para cantarte, para alabarte, para adorarte. Señor, ven tú a la escena esta tarde, Padre. Y cada hermano y cada hermana que está aquí es un adorador. Y han venido trayéndote una verdadera ofrenda. Como dice tu palabra, os ruego pues, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nosotros somos los verdaderos corderos de sacrificios que te estamos adorando. Porque sabemos lo que adoramos, sabemos lo que cantamos, sabemos que tú nos has redimido y somos tu ofrenda ofrecida. Éramos tus pensamientos en tu mente antes de esta fundación del mundo, Padre. Pero tu palabra salió al encuentro de estos pensamientos y hemos respondido hasta este momento, Padre. Y somos el pensamiento expresado de tu palabra. Tu palabra saliendo al encuentro de nuestras vidas. Te ruego que cada hermano, que cada hermana que está aquí esta tarde, Padre, si ha traído una ofrenda natural, si ha traído una ofrenda al alfolí, si ha traído una ofrenda de gratitud, si ha traído una ofrenda que nace del corazón, sabemos que tú la bendecirás, Padre, porque tú bendices al dador alegre. Tu palabra dice, y multiplicando te multiplicaré. Señor, te ruego, como dijo nuestro hermano en el libro Los Hechos, que más bienaventurado es el que da que el que recibe. Así que permite, Padre, que lo que te estamos dando a ti lo demos de corazón, lo demos de cariño, lo demos de gozo, de alegría, de saber que, como dijo el salmista David, que aunque todo te lo diera, de toda manera, todo es tuyo. Así que aunque te demos lo máximo, de toda manera, todo es tuyo. Bendice a tu pueblo que ha traído algo a tu alfolí, Padre. Recíbelo, Padre, y seas tú recompensándolo, Padre. Te lo pedimos por tu palabra, por tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos creen esta tarde que Dios contesta la oración? Sabemos en quién estamos confiando. Y nosotros sabemos, como dijo su siervo el profeta, que la fe está dentro de nosotros. Solamente falta que entre en acción. Amén. Y cuando oramos aquí, tenemos que estar creyendo que lo que pedimos, lo vamos a recibirlo. ¿Cuándo? Puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser pasado mañana, pero si lo creemos en fe y lo pedimos en fe, lo vamos a recibirlo. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Amén. Y vamos a dejar a este Dios real. Si alguno está enfermo o tiene algún dolor en su cuerpo, levante su mano, dice el profeta, y Dios lo verá y Dios lo sanará. Amén. Eso es fe. Esa fe está adentro. Tiene que sacarla afuera. Tiene que tirarla al campo de batalla. Amén. Dios nos dio todo. ¿Cuántos creen que Dios nos dio todo? Cuando Dios nos predestinó, Dios nos dio todo. Si no tenemos más, es porque nosotros somos los flojos. Amén. Padre, te damos las gracias. Estamos muy agradecidos, muy contentos de decirte, Padre, cuán agradecidos, cuán contentos estamos
porque no tenemos palabras para expresarte. No tenemos palabras para decirte que tú eres un Dios, que lo que te pedimos, tú lo das, Señor. Porque tu palabra dice, si algo pidiera y en mi nombre, yo lo haré. Padre, aquí hay una petición por esta persona que le han robado su camioneta. Aquí hermanos también le han robado sus vehículos. A uno no se apareció más y a otros se le aparecieron. Es tuya toda la voluntad tuya, toda la bondad tuya que puedas tener para con nosotros. Pero aquí es una persona gentil del mundo que viene creyendo que en esta novia hay vida. En esta novia hay salud, Padre. Y estamos creyendo, Señor, que para ti no hay nada imposible. Permite, Padre, en este mismo momento, donde quiera que esté esa persona, que el gran Espíritu Santo sea redarguyéndolo y pueda devolverla a su debido lugar, Padre. Exactamente, porque tu palabra no puede fallar. Tu palabra es real. Tu palabra es verdadera. Y estamos aquí nosotros contentos y agradecidos porque tú siempre estás en medio de nosotros. Así que te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y si algún hermano o hermana estuviera enfermo o adolorido o tuviera algún pesar, permite ver su mano, Padre. Ver su aflicción. Y que en este mismo momento, Padre, tu sangre preciosa corra como un torrente y lo limpie de todo pecado, lo limpie de toda enfermedad, ¿lo cree, hermano? Él está aquí, mi hermano. Él nunca nos ha dejado. Él siempre ha estado aquí, mi hermano. Por lo tanto, Señor, te damos la bienvenida. Haz lo que quieras con nosotros. Muévete en medio de nosotros. Saca lo malo de nosotros. Saca esta carne que nos estorba. Y permite que el gran Dios real se manifieste en cada uno de nosotros. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque tú ya nos sanaste 2000 años atrás. Oh, aleluya. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Amén. En donde la vaca.
también mi pobre ser.
de algunos se arranca, así que los voy a saludarlos. Pero primero son las hermanas que están con ellos. Mi hermana Quijada, póngase de pie, pues, hermana Quijada. Es la esposa de mi hermano Juan Quijada, mi hermano. Amén. Amén, hermano. Aquí está nuestro hermano Quijada, trabajando en granero. Le damos la honra y la gloria al Señor. No me acuerdo su nombre, hermana. Amén. Dios le bendiga a mi hermano, la esposa de nuestro hermano Carlos Poblete Valdés, hermano. Amén. ¿Y es su hijo? Dios le bendiga a mi hermano. Amén, amén. Amén. Mi hermano Soto, Dios le bendiga, póngase de pie, que los hermanos lo conozcan, ya lo conocen muchos. Mi hermano Juan Mardones de Quilpué, Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que estamos contentos y agradecidos porque Dios nos ha dado más de lo que nosotros deseamos y somos siempre muy agradecidos. Para mí sucede un contraste. Bah, también están aquí dos hermanos más, mi hermano de Osorno, mi hermano Carlos Mieres. Póngase de pie, mi hermano. Hermano Carlos Busto también ahí en la ciudad de Yoyeo. Amén. Al mirar la congregación esta tarde, para mí es como un contraste, le decía recién, porque allí en la tarde estábamos mirando los ríos, mi hermano, las cascadas, el lago Ranco, dimos la vuelta completo. Entonces me sucede un tremendo contraste. Tengo que acostumbrarme esta mañana a bajar. Así que le damos la honra y la gloria al Señor. Dios nos dio un buen tiempo en el sur. Por ejemplo, lunes y martes nos llevaron a una cabaña al lago Ranco y también nos colocaron una familia para que nos cocinara. Así que fue una tremenda bendición, mi hermano. También en el sur, en Osorno, los hermanos arrendaron una cabaña especial para nosotros. Se sacrificaron todo, mi hermano. Hicieron buena comida también. Yo creo que la novia no toma, no fuma, pero come. Amén. Espero que ninguno aquí esté fumando. Amén. Así que estamos muy agradecidos, mi hermano. Y ahora, mi hermano, queremos recibir con este corito, este himno, Manada Pequeña. A nuestro hermano Jorge Smith, que para nosotros es una gran bendición. Estuvimos con los hermanos de Osorno, los hermanos de Valdivia, los hermanos de Lanco, los hermanitos de Reumén, y también hubo otro grupo que pensamos que nos íbamos a visitarlos y el pastor dijo que no. Entonces, bueno, nosotros no nos hacemos problema por eso, pero gracias a Dios que Dios nos permitió estar con varios hermanos conversando, hablando la palabra, dando testimonios. Y quién más que nuestro hermano Jorge, que él pudo disfrutar un año o dos años, tres años al lado de su siervo el profeta. Quién pudo ver no a un hombre, sino ver la vida de Dios en un hombre. Y eso es lo que Dios quiere también de mí y de usted. Quiere que seamos buenos predicadores, buenos enseñadores, sino que la vida de Dios esté caminando en nosotros, para que la gente hable y vea que no solamente hay palabra, no solamente hay cosas que pueden estar en nosotros, sino que lo más grande es la vida de Dios. Como T.L. Eisner, cuando lo vio, él vio a Cristo en ese hombre.
La gente tiene que ver a Cristo en nosotros ahora. Porque Dios es real, mi hermano. Dios es verdadero. El problema de la carne, el problema de las deudas, el problema de los trabajos, el problema de la mente, el problema de los afectos, el problema de conciencia, nos tira para abajo. Pero nosotros tenemos que sobreponernos, vencer. Si Dios te colocó aquí en Santiago, en toda la predestinación de Dios, Él te colocó aquí. Y Él sabía que tú ibas a vencer. Si Dios colocó a mi hermano en Granero, ese fue el lugar que Dios le dio a ellos. Si a mi hermano le dio los espejos, bueno, ese es el lugar que Dios le dio a ellos. Cuando nosotros empezamos a trabajar Valdivia, o sea, perdón, Osorno, mi hermano Mieres, que está presente, él quiso subir inmediatamente, porque salió para afuera y ha matado a una persona. Era un barrio chino, mi hermano. Al frente había un lugar que vendían trago, droga, las calles sin pavimentar, mi hermano. Era terrible, las balas subían y bajaban, como aquí en el principio. Pero yo le dije, ahí donde está lo más peligroso, ahí todavía es luz. Y hoy día, después de 7 años más o menos, han pimentado las calles, han arreglado todo, y el caballero se fue, el que vendía droga y licor, y el barrio se está aparejando. Amén. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? El ángel sellador pasará en aquellos hogares que estarán orando por el pecado del pueblo, por el pecado de su cuadra. A eso Dios los va a sellar. Así que Dios le bendiga. Manada pequeña, mi hermano. Nos ponemos de pie entonces. Manada pequeña. En la cruz. Devuelve la vida.
Oremos, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Una vez más nos ha traído aquí a Santiago a estar con este hermoso grupo de creyentes, personas que han sacrificado mucho para estar aquí esta noche. Yo no puedo darles plata, no puedo darles nada, pero tú eres el que puedes galardonar y puedes premiar ese sacrificio. Bendícelos, Padre. Y Señor, danos gracia para hablar la verdad. Cierra nuestra boca cualquier cosa que no fuera la verdad. Gracias por mi hermano Flores, bendícelo. Bendice tu pueblo ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Es un verdadero gozo estar nuevamente aquí en este lugar. Es un lugar muy favorito mío. Y les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay quienes quieren cambiar ese nombre, pero no pueden. El poder está en Jesucristo. Él fue quien vertió su sangre libremente para salvarnos a nosotros. Amén. Él no vino con ese plan de, bueno, ojalá alguien tenga lástima y bueno, ojalá. No, eso ya estaba decretado. Él dio su vida y la levantó. Y por eso aquí en la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No todos van a creer. Esa gente en la calle parece que no le importa, ¿verdad? Pero Dios sabe quiénes son los suyos. Entonces, tenemos una palabra segura de Dios. Tenemos una Biblia. Esto viene desde muy allá. Y es la verdad. Esto es Dios en forma impresa. A veces no le damos el respeto que debe tener, pero Dios sabe que le amamos. Y esta Biblia es la única escritura, es lo único en el planeta que te puede decir de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. Ningún otro libro te lo puede decir. Amén. Entonces queremos siempre dar la honra correcta a la palabra de Dios. El profeta era uno que para él la palabra era todo. Él no tenía un archivo de mensajes, a ver qué dije en junio del 55, no. No, no tenía todo eso. Él tenía su Biblia y tenía Espíritu Santo que lo ungía. Entonces una vez alguien colocó un libro sobre la Biblia. Él dijo, no, eso no se hace, ni siquiera mi libro. Nada va por encima de la Biblia. Y cuando él se preparaba para un viaje, la Biblia fue lo último que puso en la maleta, para que nada estuviera encima de la Biblia. Entonces, doy gracias al hermano Flores por la invitación y por el tiempo que hemos gozado en el sur de este país. Yo no sabía que era tan lindo. Se parece a Suiza. Muy hermoso. Más que hablan otro idioma. No hablan suizo, o alemán, inglés, hablan español. Pero nos trataron muy bien y siempre me ha agradado poder venir a este lugar porque es una lumbrera, es una antorcha aquí en Santiago, aquí en Chile. Y no solamente que estén esparciendo el mensaje de William Branham, que lo han hecho fielmente, y también la predicación de la palabra muy fiel. Y algunos se han ido. Yo le pregunté, bueno, hermano Flores, ¿qué si toda la gente que ha venido aquí a este altar estuviera todavía? ¿Dónde lo vamos a poner? Quizás unas 2,000 almas. Pero no todos pueden con la palabra. Algunos vienen por un tiempo, luego van, son predicadores de otra parte, hacen una obra, otros se van al mundo, otros se van quién sabe dónde. Pero Dios sabe quiénes son los suyos. Los de Dios creen su palabra. Y también siempre me ha agradado la música de este lugar. Ahora, queremos siempre que el predicador predique la palabra tal cual como es. Amén. Que no le añade ni le quite. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero quede la música inspirada, por favor. Si este mismo profeta vino y dijo tantas cosas y nos queremos aferrar a lo que dijo, ¿acaso no sabía él algo de música? Amén. Si él dijo algo de música, sería importante a ver qué dijo.
Y si nos salimos de esa norma, bueno, Dios no tiene misericordia. Él, bueno, ustedes allá con su ritmo, pero Él nos ha dicho cómo debe ser. Entonces, gracias a Dios por la música correcta. Y el mensajero, él vino para aclararnos muchas cosas, amén. Y él nos ha dicho cómo deben ser las cosas. Ahora, parece que en el mensaje el profeta le dio mucho golpe a la mujer. Era porque esta es la edad de la mujer. También nos dio un poco de golpe a los varones. Lotes de sinvergüenzas que permiten que esas mujeres actúen así. Amén. Pónganse bien los pantalones. Pero el caso es que él nos aclaró que esta es la edad de la mujer. Es la edad en que se va a adorar a la mujer, y eso viene desde lejos allá. Hay cierta iglesia por ahí que esa es la fama de ellos, adorar a la mujer. Entonces, claro, vamos a llegar a eso. Y tenemos el caso de que en estos días pasados se celebró mundialmente el Día de la Mujer. ¿Algunos se dieron cuenta? Ajá. Bueno, yo estuve por aquí y me di cuenta en el periódico, el Austral de Osorno, viernes 9 de marzo. ¿Cuántos conocen la que se llama Isabel Allende? ¿Conocen ese nombre? Bueno, tiene una boca muy grande. La escritora chilena Isabel Allende pidió ayer en México acabar de una vez por todas con el patriarcado que impide a las mujeres ejercer su libertad y sus derechos, y aseguró que se puede ser feminista y femenina a la vez. Dice, lo único que tenemos que hacer es terminar con el patriarcado. Ya es hora de que las mujeres participemos en la gerencia del mundo. Ajá. A ver qué dice la palabra. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, coma, y él se enseñoreará de ti. Ahora, eso no es andar pisándola. El que golpea a una mujer, le deben cortar la cabeza de una vez. Pero ¿cuántos varones quedarían en Latinoamérica? Muy pocos. Ahora, ¿por qué Dios le ha dicho eso a Eva? Porque en un principio, un poco antes, él le dijo, mira, chica, si tú te quedas bajo aquí, bajo el amparo de la palabra, tras refuerzo, esta cosa que yo te he dicho, quédate con eso, todo bien. Pero un día ella se salió de detrás de la fortificación de la palabra. Amén. Ahora, todo esto está en el mensaje, no lo estoy inventando. Porque Dios tenía un animal por ahí, una bestia, una cosa muy especial, que podía razonar, podía comunicar con Eva. Y un buen día, este ser, que no era ni animal ni humano, pero entre los dos, él llegó un día y vio que Adán andaba por allá en el huerto, por allá lejos, y se acercó, mira Eva, y se acercó y comenzó a hablar con ella, comenzó a razonar y a decirle cosas, y ella, oye, ¿de veras? Y él comenzó a decirle cosas, y ahí, pasándole la manita, te sabe, como esos sinvergüenzas que llegan por ahí, mirando a nuestras mujeres santas, o no son, esos no llegan a sus iglesias, ajá, allá en el norte sí llegan. Entonces, después de un largo tiempo de pasar la manita, mira, tú eres hermosa, uf, qué cosa que Dios ha hecho, una maravilla. Cuando ya la conquistó y le tenía toda la confianza, no sabemos qué tanto tiempo era, porque él no tiene reloj. Entonces un buen día él le mintió. Dios dijo, no morirás. Y él dijo, o sea, el Señor dijo, haz esto y morirás.
Y el diablo muy sutilmente, ¿qué es eso? No morirás. Él sabe. Entonces ahí ella dijo, así es. Y comenzó a razonar. Y de ahí hasta esta noche tenemos el problema. Y ahora ha llegado a una altura muy grave, porque tenemos gente de mucho calibre diciendo que el problema del mundo está con esos hombres que se la saben todo, quieren dominar todo, nos toca. Y más adelante dice, y aclaró que si bien algunas jóvenes reniegan del apelativo feminista, ha sido la lucha de sus abuelas y sus madres la que les ha permitido disfrutar de mayor libertad. Pero fuera del plan de Dios. Es el mismo diablo disfrazado de otro color. El diablo viene de muchos tamaños, muchos colores. Cuidado. Amén. Entonces, no queremos alargarnos mucho, pero la cosa es que a nosotros como creyentes poco nos importa el Día de la Mujer. Ya sabíamos que estamos en el Día de la Mujer. Sabemos que estamos en el tiempo de la adoración desde María para abajo. Pero hermanos, lo triste es de aquí a pocos kilómetros hay personas con librito de palabra hablada, con foto del profeta y prendiendo velas a William Branham. Eso es un hecho esta noche. Eso no es fantasía. Y es por mal enseñamiento, mal instrucción de la palabra. Entonces tenemos de todo, pero no se fanaticen. A nosotros no nos interesa tanto el Día de la Mujer. Lo que nos interesa más es el Día de la Dama. Ese día cuando algunos de la Odisea van a vencer. Hacemos mucho alarde que más que vencedores. Bueno, el que quiere ser vencedor tiene que vencer algo. Esto no te va a llegar una charola de plata. Hay que vencer. Entonces un día de estos va a haber un día de la dama. Y es el día en que nosotros entremos al cielo. Y los ángeles, como no saben nada de perdón, no saben nada de arrepentimiento, nada de eso, van a estar ahí. No saben de qué se trata. Pero nosotros, triunfantes. La dama, la Señora Jesucristo. Y nos van a dar la bienvenida. Amén. Amén. Ahora, tristemente, no todos van. Porque aquí en esta iglesia tan santa que se ve, hay tres clases de creyentes. Y yo no sé quiénes son. Pero cuando usted sale y comienza con sus comentarios allá en la calle, del culto tan sencillo, bueno, ya se pintó de otra cosa. Amén. El profeta no sabía quiénes eran. Quizás sabía, pero él no tenía ahí tres diáconos. Mira, a aquellos le vas a poner cachucha amarilla, esto es blanco, aquello es azul. Entonces ya todos sabemos quiénes son los incrédulos, los mal doctorados y los creyentes. No, él predicó el mensaje claro. Y cuando se vayan, sus comentarios dirán quiénes son. Amén. Y así es, cuando nosotros llegamos al cielo, van a ver a aquellos que ya están allá. Uy, alguien llegó de la Odisea. Porque mire, estamos viviendo en un tiempo muy, muy oscuro. Ahora creemos que es un tiempo de mucho, mucha cosa buena. Tenemos micrófonos, tenemos tanta tecnología que tenemos. Pero miren, hay que ser claro. El profeta habló del año 77. Y con eso muchos se fanatizaron, se fueron lejos. Pero el profeta estaba predicando en 1959 en las islas del Caribe. Y había con él unos cuantos americanos, y uno de ellos dice que pasó 4 horas hablando con William Branham durante esa campaña. Y entonces el americano le pregunta, bueno, hermano Branham, ¿por qué usted habla tanto del año 77? Ahora acuérdense, el año 59, son 18 años antes. ¿Qué tanto importa? Eso está lejos, el Señor viene. Entonces el profeta dice, bueno, eso es muy sencillo. Cuando yo estaba mirando por toda la corriente del tiempo, cuando eso llegó al 77, nos indica que estaba viendo números,
Cuando llegó al año 77, estaba tan oscuro que yo dije, bueno, aquí no puede vivir ningún creyente. Y por eso he dicho lo que he dicho del 77. Bueno, tenemos muchos sabios aquí. Cualquiera puede decir que ya pasaron más de 30 años del 77 para acá. ¿Qué tan oscuro será? Entonces, los que salen de la Odisea serán más que vencedores. No serán cualquier cosa, pero va a haber cosas que vencer. Amén. Entonces, muchas gracias y el domingo aquí estamos nuevamente. Amén. A Él. Sabemos la hora que nos toca y en la hora que estamos. Si el 77 fue la hora más oscura, cuando su siervo vio las seis lunas, la séptima era totalmente oscura y Él dejó un pequeño de luz, nada más que por los predestinados. No habrá más luz en esta edad que la suya y la mía, si es que tenemos el Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu Santo está ahí adentro, Él es la luz mayor. Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que no habrá luz mayor en esta edad a menos que esté Él adentro. Así que nos conviene a todos el tiempo que nos ha dado de vida asegurarnos que Él vaya creciendo adentro, vaya creciendo como predicó ese mensaje de sanidad divina, que cuando usted recibe el Espíritu Santo va creciendo y va botando la amargura. El Espíritu Santo va creciendo de adentro hacia afuera y usted va botando el enojo. Y aunque usted quiera odiar, no puede odiar. Aunque usted quiera hablar mal, no puede hablar, porque el Espíritu Santo de adentro hacia afuera está creciendo. Y aunque el otro le saque el cuero, usted no puede odiarlo, porque el Espíritu Santo le impide. Por eso que he conocido mucha gente que no lo tiene. Cuando se enoja, cuando hablan mal, cuando están llenos de amargura, es porque ahí adentro no está el Espíritu Santo. Y mayormente cuando cualquier creyente, cualquier cosita del mundo, se le comienza a pegar. Es porque es un creyente híbrido. Amén. Sí, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. ¿Están contentos? Amén. Gloria a Dios. Así que esperamos que Dios, con este saludo que nos dio nuestro hermano Jorge, yo creo que fue lo mejor para nosotros. Nos ponemos de pie, mi hermano. Padre, te damos gracias. Estamos muy, muy agradecidos. Señor, le había pedido a mi hermano Jorge un saludo para este día. O con lo que Dios le añadiere, fuera Dios añadiendo. Así que estamos contentos y agradecidos, porque creemos, Padre, que lo que tú nos has dado es maravilloso. Creemos que la advertencia de ver a estos hermanitos adorando a un hombre llamado William Marion Branham y llegando a prenderle velitas, cuando él dijo en un mensaje, Dios nunca puso
su nombre sobre mí. Y yo soy un hombre nacido sobre sexo. Pero Jesucristo no nació por sexo. Él fue engendrado del Espíritu Santo. Te ruego, te suplico, Padre. Te doy las gracias, te doy la honra, que tú nos ayudes a nosotros a no caer nunca en idolatría, a no salir nunca de tu palabra. Permite que tu palabra, el Espíritu Santo, la misma palabra, el mismo Espíritu Santo, el mismo eterno Dios que nos predestinó allá en el principio, hoy día nos podamos encontrar con esa misma palabra, con esa palabra pura, sin mezcla, sin añadidura. Nos da pena, nos da tristeza cuando sabemos que iglesias se van mezclando, cuando iglesias se van mezclando con el mundo, cuando iglesias se van mezclando con denominación, cuando iglesias se van mezclando con cantantes denominacionales y con cantantes y música de este mundo, con rock, con tanta cosa que vemos. No da pena a veces escuchar radio o escuchar la televisión en los programas de enlace y ver tanto Hollywood metido ahí, Padre. Y te ruego, Señor, que tú ayudes a las iglesias hermanas a que tú nos dé la sencillez de tu palabra, a que tú nos dé la sencillez de tu Espíritu Santo. Como tu siervo toda la vida, él solamente tuvo dos instrumentos ahí en su iglesia, él tuvo piano y tuvo órgano. Y cuando, Señor, pude ver ese video del año 98 y ver a esas ancianitas tocando el piano, ver a esas ancianitas tocando el órgano, siguiendo el mismo orden que tu siervo el profeta dejó allá atrás. Y nosotros muchos, en la visión como tú se la mostraste, él vio que algunas llamadas novias estaban perdiendo el paso por causa de la modernidad, por causa del espíritu moderno, por causa de la juventud, por causa de que esos corazones nunca han nacido en el reino. Ayuda aquí a mis siete hermanos que están ministrando, que están presentes, que ningún demonio se meta en sus vidas, y en mí también, Padre. Que ninguna cosa nos saque fuera de tu palabra. Que podamos ser lo más ordenado de acuerdo a la enseñanza que nos dejó nuestro obispo. Te ruego, Padre, te doy las gracias esta noche. Que cada hermano, que cada hermana podamos velar por nuestros jóvenes que tocan, por nuestras hermanas que tocan, para ver el espíritu que está en ellos, de la música que escuchan, y después cuando quieren tocar en la iglesia, sin querer se le van las manos a través de esa música que ellos están tocando y la quieren meter en la iglesia. Y a veces los pastores no se dan cuenta de lo que está pasando. Da tu discernimiento, Padre, y guía a tus hijos, guíalos, Padre, para que en aquella hora nos encontremos todos entrando en esta etapa al milenio juntos. Señor, ya que un profeta dijo que él iba a tener que dar cuenta por este pueblo, como Pablo va a tener que dar cuenta por su gente, te ruego, Señor, por cada hermano, por cada hermana que ha venido esta tarde, que han hecho un sacrificio, sabiendo que este día miércoles para nosotros es un día difícil para esta zona, pero seas tú obrando en gracia y en misericordia. Tú seas guiándonos, guardándonos. Todos los hermanos no tenemos vehículos, pero algunas hermanas vienen de Lampa,
Otros vienen de Batuco, de lejos, Señor. Otros quizás vienen del paradero 40 de Santa Rosa. Seas tú guiándole y ayudándole, Padre, sabiendo que este tiempo es difícil. Este tiempo se ha puesto muy desordenado, porque es un tiempo de oscuridad, Padre. Pero la luz está caminando, Padre. Te damos gracia, te damos la honra, te damos la gloria. Y ayúdame a mí, Padre, a mi hermano diácono, a mi hermano músico de esta congregación, para que nunca se filtre ningún demonio, Padre. Y si se llega a filtrar, podamos pararlo a tiempo, Padre. Porque tú eres el Dios de la gloria. Tú eres el Dios real. Tú eres el pastor de esta iglesia. Tú eres el líder. Tú eres el obispo de nuestras almas. Y a ti te rendimos todo honor, toda gloria, toda alabanza. Y permite que en mis 7 hermanos que están aquí adelante, también el líder y obispo de sus almas sea el Espíritu Santo, sea el que los engendró, el que los creó, el que en sus pensamientos llegamos a ser hoy día la palabra expresada. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor. Y permite ahora, Padre Celestial, cantarte y decirte gracias. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias porque este sacrificio de esta tarde no fue en vano. Tú hablaste, tú nos corregiste, tú nos enderezaste y tú nos diste más de tu Espíritu Santo. Así que dele gracias, mi hermano. Dele la honra. Dele la gloria. Y aquel que ha venido apenado, siéntase contento. Que Dios ha hablado. Que Dios nos ha dado unas palabras para nuestras vidas. Señor, te damos la honra. Te damos la gloria. Te damos la alabanza. Señor Jesús, y ahora, Padre, cada hermano que al salir por estas puertas, seas tú guiándole, seas tú guardándole, seas tú fortaleciéndole. Porque sabemos, Señor, que tu palabra siempre nos guiará. Y siendo tú el guía, quizás iremos caminando y tú nos vas a corregir. Quizás iremos caminando y lo que no entendimos este rato, tú nos hablarás, Señor. Tú nos iluminarás. Quizás lo que no entendimos en la noche, tú nos darás un sueño. Quizás el amanecía, no lo sabemos, pero llegará el momento, como tu siervo, nuestro hermano Jorge, predicó ahí en Osorno, entre dos dimensiones, como tu siervo el profeta estaba en esta dimensión y también estaba en la otra, y a veces no sabían cuál estaba. Seas tú obrando, Padre, seas tú guiándonos, seas tú fortaleciéndonos a cada uno de nosotros, que podamos entrar a tu dimensión, Padre, a tu dimensión sobrenatural, a tu dimensión celestial, a tu dimensión. Que todo lo que nos estorba en este mundo sea la nada, Padre, y nos sentiremos gozosos, contentos, porque sabemos lo que estamos viendo y sabemos a dónde vamos. Te damos la honra y la gloria en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso a él, mi hermano. Salude a su hermano y a su hermana. Amén. Gloria al Señor. Amén. Nuestro hermano Jorge va a estar el día de
viernes en el tabernáculo de adoración, donde nuestro hermano Pedro Peralta el día sábado va a estar predicando, donde nuestro hermano pastor Carlos Cañete, y el día domingo estará predicando en este lugar. Nos iremos cantando alabaré, alabaré. Amén. Gloria a Dios.